Paula, estuvieron, como decía José, reunidos con el intendente. ¿Pudieron ustedes plantearle estos reclamos, su preocupación por esto? Sí, nosotros como Central de Trabajadores Argentina, estuvimos, nos dio el intendente Javier Osuna, nos dio una audiencia donde pudimos explayarnos tanto él como intendente y, digamos, acerca de la gestión que recibía. Y nosotros como Central de Trabajadores, que nuestra única prioridad, preocupación y responsabilidad en este momento es la de la reincorporación de los compañeros despedidos. Especialmente estamos tratando el caso de Daniela Aranda, que realmente, bueno, en ese momento nosotros se lo planteamos al intendente, dijo que lo iba a tratar al caso. Hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de novedad, de respuesta con respecto a la situación laboral de ella. Sigue, digamos, en esta condición de desempleada, siendo jefa de familia. Bueno, como ya bien decía José, con dos hijos, con un padre a cargo, bueno, toda esta situación, la verdad, realmente preocupante. Y entre otras, o sea, otro de los puntos que tratamos con el intendente fue que, bueno, la central lo que pide, y es una posición inquebrantable, digamos, que es la de basta de despidos, ¿no? No, ni un despido más, digamos. Y bueno, en esos términos nosotros desarrollamos la reunión con el intendente, que muy bien y muy agradecidos estamos de que nos haya dado la audiencia. Habíamos tenido una reunión previa con el secretario. Bueno, a día de hoy no tenemos respuesta, y sabemos muy bien cómo impacta esto del desempleo en una sociedad, en un país, en una intendencia. Sabemos todo lo que puede llegar a generar. Lo vamos a ver inmediatamente, sin ir más lejos, en los chicos en la escuela, lo vamos a ver en la inseguridad, va a crecer la inseguridad, o sea, el desempleo va a traer eso. Digo, no, no tenemos en cuenta estos puntos. A mí es realmente preocupante. Paula, en algún momento cuando consultamos a algún funcionario municipal, ellos aseguraron que no son despidos, sino que son contratos que llegaron a su fin y ellos tomaron la determinación de no renovarlos. Bueno, tomaron la determinación de no renovar, o sea, tomaron la determinación de desemplear. Es falta de trabajo. Nosotros como central atendemos esto. Cuidamos los derechos del trabajador y queremos trabajadores trabajando. Eso es lo que pretendemos. Bueno, ellos tomaron una decisión, tomaron una determinación. Son dos, posturas distintas, o sea, totalmente encontradas con la nuestra. Siempre vamos a estar del lado del trabajador. Víctor, ¿ustedes ven algún tipo de persecución política o que el tema ese esté también en estas no renovaciones de contratos, en estos despidos? Sospechamos que sí, de que puede haber algo de eso, porque la señora Aranda estaba involucrada en la actividad en el anterior gobierno. O sea que creemos de que a pesar de eso no tiene ningún sentido, si bien no quisieran tenerla, bien podrían derivarla a otra actividad dentro de lo que estaba haciendo. Eso es todo lo que puedo decir momentáneamente. Pero yo, siendo integrante de la CTA Regional La Hacera Navarro, creo que tenemos que movilizarnos todos para poder reforzar la lucha contra el gobierno municipal que está afectando a mucha gente acá en la ciudad. Graciela, bueno, la convocatoria entonces es para el jueves 7. ¿Qué es lo que se va a hacer en esa jornada? No, en realidad, lo que sí, como dijo José, Pablo, estamos convocando a todos los trabajadores que nos quieran acompañar. Vamos a salir desde acá, de la sede de la CTA. Nos vamos a dirigir con un petitorio, a la Intendencia Municipal para realmente reclamar en ese petitorio, basta de ceses, basta de despidos,
y bueno, y atender justamente este reclamo de que no más despidos a los trabajadores, defender esta fuente de trabajo tan importante en este momento para cada uno y para todos los trabajadores. El petitorio básicamente va a tener los mismos puntos que se trataron en esa reunión, en esa audiencia con el intendente. Sí, el reclamo es el mismo. Pero bueno, como vimos que todavía no hubo ninguna respuesta de lo que se había hablado, pensamos que bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que salir a pelear por estos trabajadores cesanteados y despedidos.